muchachos traviesos que tanto te han hecho sufrir, los cuales un gran respeto, amor y agradecimiento sienten a diario por ti. Todos los días de tu vida, siempre amada madrecita, queremos verte sonreír. De eso nos encargaremos, porque lo que somos y lo que tenemos te lo debemos a ti. Que seas muy feliz toda la vida, es nuestro anhelo, madre querida. Que nuestro Dios te dé sanidad y te conserve siempre muy linda. Esto es para ti, madrecita, León del Oriente. Madre, nosotros sabemos que no hay nadie en el universo que pueda reemplazarte a ti. Por eso vamos a cuidarte para que nada te falte en tu precioso existir. Todos los días de tu vida, siempre amada madrecita, queremos verte sonreír. De eso nos encargaremos, porque lo que somos y lo que tenemos te lo debemos a ti. Que seas muy feliz toda la vida, es nuestro anhelo, madre querida. Que nuestro Dios te dé sanidad y te conserve siempre muy linda. Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair. Estamos en el parque principal del municipio de El Retiro. Escuchamos un tema dedicado a las madres, una bella composición. Hoy nos va a acompañar el gran artista de esta región, el León del Oriente, Marco Antonio Arias, con el saludo de bienvenida. Marco Antonio, qué bueno tenerlo a través de nuestro programa. Don Jair, muy buenos días, gracias por su invitación. Y bueno, qué bueno poder estar acá compartiendo con todo este público maravilloso y poderles contar acerca de mi carrera. Hablemos inicialmente de este tema alusivo a la madre. Bueno, Madre Querida es una canción que yo venía trabajando hacía mucho tiempo, o sea, con la idea pues de escribir una canción bien bonita a las madres. Y bueno, y me salió esta inspiración dedicada a las madres, como tomando mucho lo cotidiano, lo que vivimos cuando niño, todas las rabias, el sufrimiento que le hacemos pasar a nuestras madres. Y es una canción muy bonita donde cualquier hijo, bueno, no importa su edad, de pronto que se quede corto en palabras y no sepa cómo expresarle el amor, el cariño y el respeto que siente por su señora madre, simplemente le dedique esta canción, le coloque esta canción y por medio ya le transmite muchísimas cosas, don Jair. Bueno, estamos acá en el parque del municipio del Retiro, seguimos invitando a cada uno de nuestros televidentes que visiten esta bella población del oriente del departamento de Antioquia. Acá ya muy pronto la celebración de la Semana Santa, donde tenemos imágenes de arte quiteño y se hace con mucha devoción y con mucho fervor acá en la población. ¿Desde cuándo está usted en el campo de la música y como compositor? Don Jair, yo vengo componiendo hace unos 5 o 6 años. Hace 4 años grabé mi primera canción y las empecé a subir a YouTube en diapositivas, en videoclip,
Pero hace un año, exactamente un año, ya me dediqué pues como más profesionalmente a la música, ya empecé a hacer videos oficiales y bueno, a dedicarme como tal pues a esta maravillosa carrera. Estamos en el parque principal en el municipio del Retiro, Antioquia. Los invitamos para que vengan a esta población muy cerca de la ciudad de Santiago Arma de Río Negro, de la ciudad de Medellín y de todas las poblaciones de acá, de este oriente antioqueño. Marco Antonio Arias, el León del Oriente. ¿Por qué no invitamos a los televidentes a que aprecien un video y otro de los temas que grabamos acá? Claro que sí, don Jair. Vamos a invitar muy especialmente a todos los seguidores de este programa Recorridos con Jair para que aprecien uno de mis videos oficiales que se encuentra en este momento ya disponible en YouTube, ¿Qué le ven de malo? Y otro titulado De Moda Pasó, que ese lo grabamos acá en el programa, entonces para que ustedes lo aprecien y valoren pues este contenido. Porque a mí me gusta beber. Donde hay ambiente, buena música y licor, allí me ven. ¿Qué le ven de malo de que yo sea divertido? Que para la rumba, la farra y la diversión siempre tenga un buen motivo. El trago se hizo para el hombre y la mujer, que sea de ambiente y le guste pasarla bien. Los amargados que se queden en sus casas criticando de lo bueno que uno la pasa. Los amargados que se queden en sus casas, porque aquí solo hay espacio para el hombre y la mujer, que sea de buen ambiente y le guste pasarla bien. ¿Qué le ven de malo? ¿De malo que le ven? Si me tomo un trago. ¿De malo que le ven? Si me ven tomando y me ven bailando. ¿De malo que le ven? León del Oriente, échale ganas. ¿Qué le ven de malo de que yo sea divertido? Que para la rumba, la farra y la diversión siempre tenga un buen motivo. El trago se hizo para el hombre y la mujer, que sea de ambiente y le guste pasarla bien. Los amargados que se queden en sus casas criticando de lo bueno que uno la pasa. Los amargados que se queden en sus casas, porque aquí solo hay espacio para el hombre y la mujer, que sea de buen ambiente y le guste pasarla bien. ¿Qué le ven de malo? ¿De malo que le ven? Si me tomo un trago. ¿De malo que le ven? Si me ven tomando y me ven. De malo que le ven.
nuestro y se termina, porque tú lo has decidido y ya no hay solución. Pues me voy pa' la cantina a tomarme unas copitas y a buscar un nuevo amor. La soledad no es mi amiga, voy a buscar compañía porque solo no me quedo. Y no esperes que te diga, como la gran mayoría, que sin tu amor yo me muero. Eso es una gran mentira, vale mucho más mi vida que su interesado amor, así es que suerte y hasta luego. Sufrir por amor, de moda pasó. Yo vivo el momento, el mañana no existe, así soy yo. Adiós, 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 adiós. Así se canta, León del Oriente, échale ganas. No me acostumbro a nada, pa' que nada me haga falta. Yo disfruto la ocasión, porque eso de estar sufriendo por un amor que está lejos, eso de moda pasó. La soledad no es mi amiga, voy a buscar compañía porque solo no me quedo. Que te diga, como la gran mayoría, que sin tu amor yo me muero. Eso es una gran mentira, vale mucho más mi vida que su interesado amor, así es que suerte y hasta luego. Sufrir por amor, de moda pasó. Yo vivo el momento, el mañana no existe, así soy yo. Adiós, 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 adiós. Bueno, extraordinario el artista que estamos presentando hoy a través de su programa Recorridos con Jair. De nuevo, nuestro saludo a cada uno de los televidentes en las diferentes poblaciones y el agradecimiento a los operadores de cable por permitirnos compartir este espacio cada 8 días. Son más de 40 poblaciones que a través de sus sistemas de televisión, de las parabólicas, están pasando Recorridos con Jair y una variada programación. Los invitamos para que estén a paz y salvo con estas entidades. Marco Antonio, extraordinario los temas, los videos. ¿Por qué no damos las redes sociales, los contactos? Sí, señor, claro que sí. Me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook como El León del Oriente. Y en YouTube, Marco Antonio Arias, El León del Oriente. Allí van a encontrar todos estos videos, todas las canciones pues, que tengo ya subidas allí. Canciones muy variadas para diferentes estados de ánimo pues, en que se encuentren. Y bueno, ya pudieron apreciar estos videos. Entonces ahí los dejo a consideración para que me apoyen y continúen pues siguiéndome en mis redes sociales y compartiendo mis canciones. La música está sonando en las diferentes emisoras en todo el departamento de Antioquia y la invitación a todos estos medios de comunicación que apoyemos el talento local. Hay que sonar estos temas en cada una de las emisoras. Claro que sí, don Jair, la verdad es de resaltar que sí, he tenido muy buena acogida aquí en el oriente antioqueño, un apoyo maravilloso pues de mis paisanos, porque claro, soy antioqueño, soy del corregimiento de Aquitania, municipio de San Francisco, y ya los temas suenan en varias emisoras acá de Antioquia, en el departamento de Caldas y en el Cauca también están sonando ya varias de mis canciones. Entonces, no, agradecimientos a usted, don Jair, por la invitación a este programa, a todos los televidentes que nos siguen pues a través de la página de YouTube y
que están pendientes pues ahí de los programas de Recorrido con Jair. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad. No, usted muy amable por estar participando en nuestro programa, por venir acá al municipio del Retiro, donde hacemos gran parte de esta programación. Anunciemos entonces un video de los que usted tiene, el tema que hicimos acá con las palomas, y luego otro video para terminar este programa. Claro que sí, los invito a escuchar Despechado, video oficial en YouTube. Es una canción de despecho. El video se logramos en el municipio de Río Negro, en el Parque Tutucán. Y otra de las canciones que grabamos acá, una balada romántica muy bonita para que le dediquen pues al amor de su vida. Titula Llegó a mi vida el amor. Marco Antonio, muchas gracias por participar en nuestro programa, le deseo muchos éxitos, invito a los diferentes medios locales a que apoyen a estos artistas de acá, del Oriente Antioqueño, de Aquitania. ¿Ya tiene trabajos discográficos? Sí señor, tengo un trabajo promocional en este momento de 23 canciones, que es la que estoy promocionando ahorita, un sencillo, son temas de mi autoría, soy compositor, y qué bueno poder compartir con ustedes. Gracias nuevamente a todos los televidentes. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter como El León del Oriente. Y en YouTube, Marco Antonio Arias, El León del Oriente. Me pueden contactar al 313-233-2126. Despechado. Despechado, con el corazón herido, he venido a esta cantina con deseos de tomar. Un gran motivo para estar aburrido, los cachos maldecidos destruyeron mi hogar. Me duele tanto que un corazón no sea capaz de resistir la tentación que ofrece un pecador que solo busca diversión no más. Sin importarle el daño y el dolor que a otros pueda causar, a mí me destruyó mi hogar, mi corazón. Tengo un dolor de curar. León del Oriente, échale ganas. No la censuro, tampoco la maldigo, su único pecado fue su infidelidad. Arrepentida me pide que la perdone, pero estoy ofendido y no la quiero embarrar. Me duele tanto que un corazón no sea capaz de resistir la tentación que ofrece un pecador que solo busca diversión no más. Sin importarle el daño y el dolor que a otros pueda causar, a mí me destruyó mi hogar, mi corazón. Tengo un dolor difícil de curar. Despechado. Thank you.
arrepiento de haberme enamorado. La chica que el corazón me tiene acelerado, me mima y me trata bien, me hace sentir deseado, me hace sentir importante. Es muy bonito lo que me está pasando. La amo y me ama, lo puedo sentir cuando la tengo a mi lado. La magia del amor a mi vida llegó y me la estoy gozando. La amo y me ama, lo puedo sentir cuando la tengo a mi lado. La magia del amor a mi vida llegó y me la estoy gozando. Es una sensación que describirla no hay cómo, solo se puede sentir y reflejarla en el rostro. La chica que el corazón me tiene acelerado, me mima y me trata bien, me hace sentir deseado, me hace sentir importante. Es muy bonito lo que me está pasando. Sentir cuando la tengo a mi lado. La magia del amor a mi vida llegó y me la estoy gozando. La amo y me ama, no puedo sentir cuando la tengo a mi lado. La magia del amor a mi vida llegó y me la estoy gozando. Me hicieron llorar y mi familia descontrolar al mundo de la infidelidad. Me indujeron de ahí para acá, me desordené. La calle y el trago me empezó a gustar. Donde hay diversión no puedo faltar, con mis amigos pa' disfrutar y pasarla bueno. Es la mujer culpable de mi infidelidad y de mi desorden hoy en mi andar, pero así las quiero. Ustedes mismas con su maldad al mundo de la infidelidad me indujeron. Y un hombre fiel hasta que me la hicieron. De ahí para acá la que me lo da no la desprecio. Salgo con ella pero jamás la tomo en serio. León del Oriente, échale ganas. Yo fui hombre fiel hasta el día que me pusieron cachos, me hicieron llorar y mi familia descontrolar al mundo de la infidelidad. Me indujeron de ahí para acá, me desordené. La calle y el trago me empezó a gustar. Donde hay diversión no puedo faltar, con mis amigos pa' disfrutar y pasarla bueno. Es
la mujer culpable de mi infidelidad y de mi desorden hoy en mi andar, pero así las quiero. Ustedes mismas con su maldad al mundo de la infidelidad me indujeron. Y un hombre fiel hasta que me la hicieron. De ahí para acá la que me lo da no la desprecio. Salgo con ella pero jamás la tomo en serio. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Retiro en acatamiento a las normas de inclusión social y comprometida con la prestación de un buen servicio y el bienestar de nuestra comunidad, pone a disposición 3 modernos buses dotados con tecnología, entre ellas plataformas para acceso de personas con movilidad reducida. Sotra Retiro, una empresa con compromiso social. Jair Arquitectura Estudio es una oficina de diseño arquitectónico y urbanístico que presta sus servicios en un amplio y variado campo de acción profesional con seriedad y responsabilidad. Ubicados en el oriente antioqueño, prestamos nuestros servicios en todo el país. Proyectamos diseño arquitectónico, diseño urbanístico, asesorías profesionales de diversos tipos y de la construcción, estudios técnicos y monografías, levantamientos planimétricos, desenglobes, valoración de inmuebles, reformas y adiciones, imágenes en 3 dimensiones, maquetas, subdivisión predial. Realizamos todos los trámites para la obtención de licencias de construcción y mucho más. Te atendemos en el teléfono 313-730-8306. Jair Andrés Castaño Ramírez, arquitecto. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable.